No habrá TPS para los venezolanos, al menos por ahora. El proyecto de ley de estatus de protección temporal solo obtuvo 269 votos en la Cámara de Representantes y se requerían 282 votos para aprobarlo. Los demócratas necesitaban los votos de 55 republicanos, pero solo se les unieron 37, a pesar de que la propuesta fue patrocinada por el republicano Mario Díaz-Balart.